Honor y gloria a todos los guerrilleros de Ayopaya, ¿verdad, amigos? Bien, de esa invitación, y por cierto, ya hemos aceptado, tal vez, en fin, de apurar un poco el programa, y el tiempo es oro, es que el que mandó solicitud de amistad ya está aceptado, y esperamos que pueda salir pronto y así podamos charlar y opinar sobre el aniversario de independencia, sobre las autoridades, que por cierto, hoy han hecho conocimientos, que algunos sí bien merecidos, pero otros nada que ver. El alcalde igual ha recibido ese conocimientos, ¿de qué? Quisiera que nos explique eso algún miembro del consejo, ¿de qué recibió premio o de conocimiento el alcalde? ¿Del más capo? ¿De quién? Bien, ya estamos aquí en comunicación, quien nos mandó una solicitud de amistad es el ingeniero Carlos Estrada. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches. Hola, buenas noches. No sé si hay buen retorno en el audio, Humberto. Sí, te puedo escuchar perfectamente, ingeniero. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Creo que también usted ha ido a Independencia, pero bueno, por las cuestiones y las costumbres no hemos podido encontrarnos por allá. Sí, primero un saludo cordial a todos tus seguidores de la página y un abrazo fraternal a la distancia, a nuestros gloriosos defensores de la guerrilla de la independencia, de entonces llamado lo que es Republiqueta de Ayopaya, y la verdad hasta el cielo los que somos creyentes y católicos. Y también un abrazo fraternal a todos nuestros ayopayeños, en especial a la capital de Independencia, la capital de la provincia de Independencia, que 188 años de lo que es nuestra de la vida, provincia de Ayopaya, ¿no? Nuestra vida institucional a la independencia, lo que es de la Republiqueta de Ayopaya, más reconocido. Y sí. Y honor bueno, y gloria, ingeniero Carlos, honor y gloria, por cierto, un día muy importante para los de Independencia, honor y gloria a todos los guerrilleros que han sido parte de la creación de nuestra patria, ¿verdad? Sí, honor y gloria a todos nuestros mártires, que a ellos nos debemos lo que somos hoy en día. Y yo vuelvo a decir, no hay nada que festejar dentro del municipio, vamos a hablar así, para mí desde un punto de vista de desarrollo no hay nada que festejar, pero sí rendir homenaje, un homenaje a los 88 años de vida de institucional de la Republiqueta de Ayopaya, que creo que con mucho civismo nuestra población de Ayopaya, los estudiantes han podido rendir homenaje, ¿no? Sí, así es, hermano, ingeniero, ¿qué tal lo ha pasado, Tosán? Un pequeñito resumen, hermano, yo estaba
como preámbulo contando mi experiencia después de 15 años en Todos Santos, que tenía mucho anhelo de estar. Obviamente que ya no es como antes, sin embargo se mantiene ese toquecito, ese sabor, ¿no? A Todos Santos, es que a ver, su experiencia, ingeniero. La verdad es que todos los años estoy ahí, bueno, al mes siempre dos veces por lo menos estoy en Independencia, pero este Todos Santos ha sido un Todos Santos especial que hemos hecho y cumplido con nuestras tradiciones y costumbres del Mastaco, de la mesa principal, el tercer año de rendirle un homenaje en el Día de Todos los Santos a mi mamá y a todos mis seres queridos. Hemos hecho siempre lo mismo de los años pasados. La típica comida tradicional, el jauriucho y bueno, la sopa de maní que hay que distribuir a todos los vecinos, si no es a toda la población. Con todas las tradiciones y con bastante humildad y regocijo espiritual de poder encontrarnos con nuestras almitas de los seres que queremos, ¿no? Sí, Ha sido ingeniero. muy bonito, ha sido muy bonito. Había mucha gente que ha estado en casa y nos han visitado y bueno, pues después hemos estado participando de la tradicional Wallunca también. Te he podido mandarte algunas imágenes porque lo hacemos con la finalidad de poder llegar a su mente y a su corazoncito de los que no pueden estar y tener la vivencia real de lo que estaba pasando en nuestro municipio. Y también ha sido un año muy, muy peculiar porque poco a poco se está acercando hacia la mancha urbana, lo que es el Torotinco en Salviani, así es que ojalá eso también vaya creciendo porque particularmente yo me he hecho un compromiso de colaborar para el año. Me gusta cuando las iniciativas llegan de un conjunto de personas como son de Salviani y bueno, mejorar año tras año y por qué no ser mejor que Gualiquiani. Yo no tengo nada en particular con Gualiquiani. Lo único que puedo decir es que Gualiquiani se ha convertido en el patio trasero de la familia Quiñones. Y por eso es que ellos se creen dueños de Gualiquiani, entonces ellos hacen y deshacen. No son así los de la comunidad, son bastante humildes trabajadores, pero en el tiempo hemos podido ver que ellos se han expropiado, creo, de Gualiquiani y ese Gualiquiani y la gente se ha vuelto el patio trasero de la familia Quiñones, ¿no? Especialmente de Mario Quiñones, con nombre y apellido hay Bueno, que decir las cosas. creo que esa situación en que se apoderen de las comunidades no solo pasa en Independencia, ¿no? Hoy precisamente nos llamaban de Moruchata y nos decían, no quiero decir la familia, pero de algunas costumbres de Todos Santos se han apoderado ciertas familias, ¿no? Es por eso es que no van muchas familias. Pero bueno, esperamos que, bueno, se mantenga la tradición, pero siempre y cuando sea compartido, no apoderado. Ingeniero, discúlpeme, tal vez yo agradezco primeramente por su siempre valorar su valentía por decir las cosas como son. Creo que es un día muy, muy. Tal vez de entrar a lo de Independencia, a un comentario nos llega, dice de Cornelio Vargas, dice: Oscar, buenas noches, dice, debía invitar a alguien neutral, extendido en la materia para explicar sobre la ley 1386 y que explique los alcances de esta ley, a qué simple deducción afecta y afectará a todos. La verdad, yo particularmente, tal vez no puedo dar muchas opiniones, sin embargo, creo que los del gobierno piensan que bueno, son una mayoría, se respeta, pero creo que se están olvidando de una minoría que, por cierto, son muchos, ¿no? Y esa ley al final, como dice Cornelio Vargas, afecta a muchos. ¿Qué opinión merece, antecito de entrar a nuestra provincia, a nuestro pueblo, ingeniero, tal vez en forma neutral, una opinión referente a lo ocurrido en el país hoy, este día? A ver, hay dos cosas importantes, ¿no? Yo vuelvo a decir, la ley está hecha para poder
analizarla, hacer un análisis profundo y también es para poder llegar a hacer una interpretación acertada. Al respecto, yo prefiero abstenerme un poco de ello porque el campo es bastante amplio y no quiero caer en la ambigüedad y por eso es que sería muy, muy importante todas estas normativas. Desde un punto de vista leguleyo, habría que cederles la palabra a los entendidos de derecho. Pero desde un punto de vista muy, muy ambiguo, evidentemente ya las leyes se aprueban ya no con 2/3, hasta donde se dice, y se ve, las leyes primero deben ser siempre de consenso antes de ser aprobados, cualesquiera sea. Sea a beneficio de un bien común o de lo contrario, lucha en beneficio de también del bien común. Entonces, todas las leyes y normativas deben ser primero de consenso y de bastante información que se debe llegar al boliviano, ya sea este de a pie o empresarial, pero sí. Es bueno llegar a concientizar y luego ser aprobados. Ese es mi punto de vista. Bien. De seguro que sí. No, no voy a entrar en más detalles al respecto, mi querido Nada, no, 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 Oscar. está bien, se entiende, Iñero. Ya, bien, ahora, Iñero, creo que hemos dado un pequeño resumen de Todos Santos, aunque hay muchas cosas por contar, muchas experiencias que decir. Sin embargo, creo que, reiterando el agradecimiento, su valentía, hoy estaban dando, creo que, premiaciones, reconocimientos, desfiles, serenatas. ¿Qué opinión merecen las autoridades? Yo, la verdad, mucha gente me ha escrito a la página y decía, ¿cómo pueden darles reconocimiento al alcalde? ¿Pero reconocimiento de qué? No sé si habrá visto Iñero, pero le han dado reconocimiento a nivel de alcaldes, a nivel departamental, creo, ¿no? No sé si le han dado premiación a nivel más astucia, no sé, usted sabrá. ¿Qué opinión merece todo lo que ha ocurrido en este aniversario? A ver, quiero desglosar en dos aspectos. Uno, de la gestión pública y de servicio municipal que tienen que hacer y llevar adelante su informe de gestión el alcalde. Es una pena. Somos el hazme reír de siempre. Para mí es un alcalde garrapata o una gestión de alcaldía tanto para todos los ediles, tanto el alcalde como los concejales, es una gestión de garrapata, no sé si conoces la garrapata, ¿no? El que Sí. chupa sangre al cuerpo humano o al cuerpo de cualquier animal. Ellos han mostrado primero su incapacidad del alcalde y de la mano de ellos mandan los concejales, que carecen, son ignorantes porque ignoran la administración pública. Evidentemente es un municipio que está envuelto en la nebulosa de la corrupción, de aquel robo, porque es también es corrupción, porque el robo se ha llevado con llave en mano, los autores intelectuales materiales están ahí adentro, solo ellos saben, y no ha habido ninguna gestión. ¿Por qué digo una gestión de garrapata? Porque mostraron las muy buenas gestiones nacionales del gobierno entonces, expresidente Juan Evo Morales Ayma, que ya las titulaciones o el derecho propietario que han entregado a 2 o 3 comunidades, la dotación de computadoras para algunos núcleos escolares y una y otra cosa, pero de la gestión. Del gobierno central, pero del gobierno local municipal creo que la mejor gestión que ellos han hecho es seguir haciendo fiestas y bailar, beber y calentar su asiento, porque más allá no hay nada de ello, no se ha podido ver. Yo tenía la esperanza todavía que el alcalde y los concejales hoy podían decir los verdaderos ladrones son estos, intelectuales materiales,
Eso había sido el mejor regalo, por lo menos, de la pésima gestión que ellos tienen, Eso es. Bueno, para poder un poquito limpiar su honorabilidad, si es que todavía existe. Entonces, pero lamentablemente nada de ello. Seguimos viendo en un entorno de incapaces profesionales, tanto en el área de las construcciones cívico y más aún de gestión de desarrollo. Obras de impacto de ninguna naturaleza. No va a haber eso porque primero hay profesionales muy mediocres, que me da pena que son también del lugar, y algunos falsos profesionales. Que bueno, dime con quién andas y te diré quién eres. Eso aplica. Entonces no podemos pedir mucho, mucho de este alcalde y los concejales. Y en lo particular, no hay nada que festejar, pero sí rendir un homenaje a nuestros mártires, quien gracias a ellos somos lo que somos. Y la segunda parte del reconocimiento somos el hazme reír, es una vergüenza. Por poco no reconocemos a la persona que está pasando el frontis del municipio. Yo no voy a desmerecer el reconocimiento de cada una de las personas. No soy quien porque no tengo el alcance. Los reconocimientos al grado de ordenanza municipal o regulación municipal son por categorías. Por categorías, y se tiene que decir: señor Juancito Pinto es reconocido por esto en la categoría. Ese es el verdadero reconocimiento. Por poco, Exacto. no reparten como casinos. Al que mejor le sonríe, le vamos a reconocer. La verdad, me da mucha pena. Sí, hubiese sido muy bueno, por lo menos, reconocer desde mi punto de vista a don Leonardo Loza, quien hemos tenido un dirigente bien enraizado con principios y valores, que hoy en día es un senador con un alcance, aunque no representa a nuestros municipios, representa al Chapare, pero él sigue poniendo de lo suyo. Creo que ha hecho una donación de una cantidad fuerte de pupitres, que yo tengo entendido son recursos muy personales de él. Por lo menos alguien no está haciendo de lo que le nace, como hace don Leonardo. Entonces, no como antes, hemos tenido ahí a Román Loaiza de senador, diputado, y no sé quién más de Huancarani, también senador, diputado, que ni siquiera una piedra fundamental para que el río no socave más a Independencia han hecho. Pero sí reconozco a este personaje que debía ser reconocido en el ámbito de crecimiento y referencia de quien ha nacido en el terruño de Independencia para poder llegar a las instancias que está. Sí, Pero así como Leonardo, creo que también hay otras personas que hacen mucho por Independencia. No quiero decir nombres, pero creo que como usted dice, debería evaluarse como una ordenanza municipal. La verdad, hoy me llegaban mensajes diciendo de que era una payasada lo que estaban haciendo, sin desmerecer a algunas personas que sí, tal vez lo merecían, ¿no? Pero bueno, lo que usted dice tiene toda la razón, ¿no? Una ordenanza municipal era increíble. Los premios que se les está o los certificados que se les estaba dando, ¿no? ¿Qué más se por puede eso te esperar? Y digo, aparte se le ha dado reconocimiento al alcalde, ¿usted sabe de qué? a ver, yo estaba viendo detenidamente, es una gestión también de Leonardo Loza, quien por su es de la Cámara de Senadores, donde hace reconocimiento a los 188 años que está cumpliendo la provincia, la Republiqueta de Paya, entonces, que es nuestro aniversario, los 188. No reconoce que al alcalde se conocería, yo creo, reconocimiento al señor Pinocho y bueno, y con toda su pandilla, ¿no? Entonces, he estado bien detenidamente el detalle, el reconocimiento
por los 188 años Sí, eso sí. de la Día de Pero la no se Independencia. vio en la transmisión, ingeniero, pero hay una parte donde en otro medio de comunicación hay una organización o una, no sé, una junta de alcaldes a nivel departamental. Ellos son los que les conocen al alcalde. No, la verdad no puedo entender por qué. Claro, primero es, tiene su organización todos los alcaldes, tienen su organización, entre ellos siempre, aunque seas malo, bueno, pésimo, se van a reconocer dentro de su ámbito. Y eso, la verdad, prefiero no hablar, pero sí de la resolución de la Cámara del Senado, de Eso Senadores, sí. que sí, eso es al municipio. Lo demás. Tal vez han hecho un reconocimiento al mejor payaso del circo, también la verdad no tengo el conocimiento porque somos el Hazme Reír que representa al municipio, porque después, más otra cosa, no creo, los reconocimientos siempre son cuando son estas positivos, en desarrollo, en mejora y no en desmedro del municipio como está pasando. La verdad, los que han hecho el reconocimiento de seguro que deben vivir en una burbuja. De aire, donde no les permite ver allá, entonces, pero como son títulos de reconocimientos nada institucionales serios, entonces entre ellos al bueno y al malo siempre van a reconocer, ¿no? Así es, ingeniero. Bien, en el acto principal de la plaza, el alcalde, bueno, hablaba un poco de historia, ¿no? Y también hablaba de que, bueno, Independencia tiene que estar en el desarrollo, en el progreso, y bueno, basta ver los comentarios de qué progreso hablan, ¿no? De que si no se ha entregado ni una obra, ¿no? Hasta el momento. Sí, primero, creo que no ha podido memorizar la verdadera historia, todo estaba tergiversado o mezclado, entendemos por la formación que tiene, pero también está ahí se puede ver sus malos asesores, entonces los malos y pésimos asesores, bueno, tienen que nomás darle su lugar a él, para poder hablar de su gestión y no de la historia. De la historia ya sabemos muy bien que habían profesores y también alumnos que han declamado y ahí se puede ver nuestra historia. Pero, ¿qué más puede decir? Lo único ha podido decir he gestionado, sabemos muy bien que a simple solicitud está en la obligación dentro de lo que es su plan de crecimiento y desarrollo gubernamental de hacer este tipo de apoyos y obligaciones de regularización y titulación de terrenos y muchas cosas. Pero en lo particular, cubrir, porque no les da la regalada gana, hasta la fecha del asalto llave en mano al municipio y a pesar que eso debía ir paralelamente, investigándose y acelerando a la brevedad posible, ellos debían hacer gestión, pero son ignorantes. Yo también en otros campos ignoro, pero para asumirlas la tengo que interiorizarme, por lo menos, y tener un sentido común criterioso para llevar adelante, pero ellos son completamente neófitos en la administración municipal, ignorantes en la administración municipal. No hay capacidad de gestión. No hay interés alguno de poder llegar a buscar o reencauzar de los errores que han cometido. Todos somos seres humanos y los seres humanos que tenemos valores y principios sabemos hacer también mea culpa de nuestros errores y reencauzar y orientar en busca del desarrollo, pero del desarrollo en un bien común. De la sociedad, pero en este caso no le interesa el municipio, el desarrollo del municipio, solo se está preocupando a quienes tenerlos muy de cerca para que los proteja y los blinda, a sus allegados más cercanos los está teniendo, por eso es que más se preocupan de ello, porque particularmente, vuelvo a decir, ellos saben qué es lo que ha pasado con la semejante
con semejante asalto al municipio y a la magra economía de nuestro municipio, reitero, ¿no? Sí, ingeniero. La verdad, gran parte no pude escucharle. Mil disculpas, ingeniero. Ha estado llamando un número desconocido y estaba insistiendo en apagar y apagar. Sin embargo, seguramente los seguidores han entendido muy bien lo que usted decía. Tal vez, como a un principio lo dijo muy claro, creo que el mejor regalo para esta fecha, principalmente aniversario 188 años de independencia, capaz muchos esperaban de que, bueno, el alcalde o los concejales den digamos, un resultado sobre este hazmerreír, como usted lo dice, del robo, ¿no? Sin embargo, si sigue complicando la cuestión de la familia Ponce, creo que ya lo tienen por perdido, siendo inocentes, están metidos ahí en la cárcel. Quiero comentarle, ingeniero, que yo tuve la oportunidad, estando en Quillacollo, de conocerle a la señora Graciela. La verdad, le he visto una situación muy, muy crítica, muy delicada. Detalles tal vez no puedo dar, pero creo que a ellos no les interesa eso. No quiero, digamos, como me dicen algunos amigos o algunos seguidores, usted es defensor de los Ponce. No, para nada. Creo que más que defensores somos los que buscamos la verdad. Y hoy me daba impotencia ver al alcalde como si nada, dar un discurso, a los concejales dar distinciones como que, bueno, tú me caes bien y te doy distinción. Y se han olvidado de la gente que está sufriendo detrás de todo este show, como decía el alcalde. Y eso me da un poco de impotencia, ingeniero. No sé en qué va a quedar esta cuestión del robo. Mira, la verdad que se llame Ponce, que se llame Condori, Mamani, cualquier nombre que se llame, en la situación que están viviendo, no a nadie se los desea. Eso. Pero todo mal que se hace se paga, tarde o temprano, más temprano que tarde. Tenlo por seguro, Humberto, que el único objetivo de todos es que sean juzgados y sancionados aquellos autores intelectuales y materiales, pero verdaderos, aquellos que de verdad hicieron el daño a esta institución, a su magra economía. Yo pienso que eso se va a esclarecer. Tengo la leve esperanza todavía por nuestro creador que sí, va a ser más pronto que tarde y que se llegue a la verdad. Y eso es lo que se requiere, pero vemos en el municipio el poco interés efectivo. No sé, tal vez habrá un interés mental, pero sí no hay una cuestión real. Parecería que esto ha sido tan planificado y por gente que incluso está fuera del alcance de la capacidad de los investigadores. Eso es lo que se deja ver, pero tengo yo la confianza de que tanto investigadores, fiscales, jueces van a poder llegar a poder poner fin con los verdaderos autores de este atentado. Lo único que hay que desearles es energía, fuerza y para aquellos que están obstaculizando la investigación, tenlo por seguro que tarde o temprano el mal que están haciendo les va a llegar, pero más aún a sus seres queridos, que nadie quiere que esté mellado en su dignidad y menos aún vivir esta pesadilla que están viviendo esta familia, ¿no? Total, total, ingeniero. La verdad, los que sabemos de humildad, los que sabemos ponernos en el lugar del otro, yo me sentí muy mal. Alegre por conocerle a la señora, pero triste ver su situación muy, muy delicada. Y hoy día, la verdad, me dio una impotencia ver toda no sé si decirle yo más bien, porque hablaba como si fuera el salvador de independencia, como usted decía, ni de historia bien sabía el alcalde. Y por eso se ha transmitido en la página, precisamente para que los seguidores y los paisanos puedan calificar, ¿no? Sus palabras,
Es todo lo que él decía. Iñero, ¿qué más podemos comentar respecto a todo lo que ocurre en Independencia? ¿Algún otro comentario, Iñero? No, en líneas generales eso fue una teatralización bastante magra, una teatralización el hazme reír, ¿verdad? Que parecía cada rato como esos modelitos que mueve la muñeca, saludando a 1.000 seguidores, no sé si en la red, pero sí al espectador. Yo al menos me tendría que poner una máscara y no estar ahí o reducir y también o por lo menos humildemente, tanto se quejan de que no tiene economía, pero han hecho unos festejos bárbaros. Pero lamentablemente creo que nuestra población poco a poco está siendo emancillado, si se puede decir en su honorabilidad, pero se están olvidando. Creo que el objetivo es que se olviden de la investigación y que llegue a un buen puerto. Y te vuelvo a decir, para mí es un informe de gestión de garrapata, como vuelvo a decir, que han mostrado los buenos trabajos del gobierno central o las muy buenas predisposición del gobierno central y no así del gobierno local que no ha hecho nada y solo se ha ocupado de desvirtuar y bueno, mostrar lo que es él y lo que son ellos, tanto concejales como el mismo alcalde, ¿no? Y la verdad, para no cansar a nadie, somos el hazme reír, pero esto tarde o temprano va a requerir un cambio y va a haber un cambio, pero trascendental, que no tienen que pensar para un grupo de personas o en una sola persona, sino que tiene que haber un cambio de mentalidad, de servicio y no servirse, como está pasando en la actualidad. Mientras los concejales y el alcalde estén bien sentados en sus sillas y estén bebiendo de extremo a extremo, festejando lo que no tienen que festejar porque no ha habido ningún resultado, pero sí tienen un salario que ¿qué podemos decir? Esperemos que haya un cambio trascendental, ¿no? Así es. La verdad sí, no tenían nada que festejar, más al contrario, podían dar algún resultado que la población también se alegre, ¿no? Bien, Iñero, la verdad hay muchas cosas que podemos hablar. Pero si usted gusta y tocar algún tema, ingeniero, adelante. No, te vuelvo a decir, a los que los han reconocido, los que se sienten bien reconocidos y bien merecidos, mis congratulaciones, porque hubiera sido muy lindo reconocer, interiorizarnos, por qué ha sido reconocido y en qué categoría. De todos modos, un abrazo fraternal a la distancia, dentro de ellos, a los que has reconocido, que los conozco, especialmente a Raúl Guzmán, y también ha sido actor más, es de no, Humberto, ayúdame con su nombre, de Sanís o una cosa de sobrenombre, nomás lo conozco, ha sido actor más el que se está dedicando a hacer servicios de asesoramiento sobre riegos de justamente de la misma zona de Leonardo. Sí, del lado La de verdad Torrado, ¿no? no, exacto, es un amigo, pute, mil disculpas, aparte de ser un actor también, yo pensé, no pensé, sino que la verdad me alegra por esos dos, por los dos profesionales que humildemente han estado trabajando. Uno en diferentes temporadas y bueno, hay que reconocer de los que yo he podido ver y un abrazo fraternal a la distancia, ¿no? Sí, creo que, bueno, al que decía usted, sí, no conocía, no, ahora mismo no me acuerdo su nombre, pero sí, de Saúl Guzmán, sí, ¿no? Obviamente que hubiera sido diferente que tal vez se consensúe, se consulte, como algunos comentarios decían, tal vez deberían preguntar, sesionar y especificar, ¿no? Prácticamente no se ha especificado esas cosas, ¿no?
bueno, hemos Sí, explicado los conocimientos. es que querido Humberto, siempre es bueno cualquier reconocimiento hacerles llegar en su momento. Y cuando tú haces llegar en su momento y en la categoría y el porqué, eso abre el paraguas de inspiración para los que vienen ahí adelante. Entonces, siempre es bueno por el reconocido y por los que van a reconocer, darles el concepto de la resolución para poder indicarles y hacerles conocer y no como ahora, no sabemos por qué lo están reconociendo, han ido repartiendo como barajas de un lado a otro y al que mejor les sonríe, creo, los han reconocido, ¿no? Y eso no es bueno, pero a cada uno de ellos mis congratulaciones, un abrazo fraternal a la distancia. No soy quien para criticar el merecimiento o no merecimiento, pero la verdad, el contenido de yo hay que hacer conocer y hay siempre un reconocimiento en estas, con estas características y en este aniversario, siempre de todo el conglomerado de personajes que habitan, siempre se saca a uno y las instituciones son los que postulan. Yo, hasta donde yo sé, siempre son las instituciones, son los que postulan y de ahí se valora y una vez valorado, se coloca en un nivel de categoría de reconocimiento, ¿no? Así es. Pero bueno, ¿qué más podemos esperar, ingeniero? Bien, ingeniero, tal vez volviendo antecitos de despedirnos, podrías mandar saludos. Teníamos buenos músicos allá en Independencia, antecitos de Todos Santos. Por cierto, muy buenos músicos del norte Potosí. Han estado escribiendo a la página, amigos, seguidores, por cierto, desde Potosí. Tal vez queriendo ver un poco más de sus coterráneos, ¿no? Pero bueno, lamentablemente no ha podido ser así. Pero sabemos que ellos han alegrado mucho ahí en Salviani. Usted ha tenido la oportunidad de tenerlos en su casa. ¿Qué tal los amigos de Potosí, ingeniero? A ver, la verdad, ellos siempre se han sentido de casa, son los de San Pedro en primera instancia, han estado muchos años yendo a Independencia, a diferentes comunidades, y ahora se han fusionado con Jilaya, y No ellos me han acordaba el venido otro nombre. justo, ¿Cuál es el otro? sí, Jilaya es, ¿no? ¿Y el Es también un otro? cantautor, es San Pedro, los de San Pedro. Los de San Pedro son bastante antiguos, que ellos son los que han incursionado un poco su música de Norte Potosí para Independencia Los Valles y bueno, esta vez también los contrataron y bueno, he tenido el gusto de llevarlos porque siempre han sido también dedicados a ellos porque esa música es muy pegajosa y aparte de eso es que les Tiene cae muy bien a todos. mucho sentimiento, Y ¿no? sí, también son ellos cantautores como es Jilaya y pero lo importante es que han estado ahí y ellos reconocen y dicen siempre nosotros hemos crecido aún más viniendo hacia Independencia y bueno estaban muy muy congratulados como siempre. Sabemos muy bien que Independencia siempre los ha tenido con los brazos abiertos a todos los que han podido llegar a conocer y han sido de las personas que han sido bien recibidos ahora como antes, ¿no? Sí, por cierto, a los amigos seguidores de la página, también el video de los amigos de Jilaya, el otro nombre me corrige, ingeniero, ¿cuál es? San Pedro. No, San hay otro, Pedro. no otro, el otro amigo de un grupo, pero que ahora se han fusionado. Jilaya, pero los que han ido era San Pedro, los de San Pedro, ya, ¿Ya? con los de Jilaya. Ah, bueno. Lo hemos colgado en la página nuestra que es en Ayopaya Hatun en YouTube y tienen bastantes reproducciones. Invitamos a todos los amigos entonces también mediante YouTube nos pueden también ver los videos más claritos, más nítidos,
como Ayopaya Hatu, estamos en YouTube y ahí precisamente es donde nos han escrito amigos del norte Potosí, aplaudiendo, digamos, a los coterráneos, ¿no? De San Pedro y la calidad que tienen, ¿no? Como charangueños, charangueros y como músicos. Bueno, esperamos, les mando muchos saludos a propósito a los amigos del norte Potosí, a los amigos de Quilaya, de San Pedro. Bien, ingeniero, a ver qué más nos puede comentar. Yo la verdad tengo algunas preguntitas, pero bueno, prefiero tenerlo para otro día. Sin embargo, ya saliendo de lo político, de la cuestión esa, tal vez nos puede comentar algún otro temita respecto a nuestro pueblo, ingeniero. Mira, la verdad, nuestro pueblo está viviendo una situación coyuntural muy, muy delicada. Lamentablemente no hay ni siquiera para un consumo de satisfacción general de agua potable. Has podido Ah, ver, eso. es una pena, cada rato hay que estar llamando a nuestro tomerito, por favor, agua, ¿para qué hora? ¿Cómo vamos a tener para recibir, por lo menos en baldes? ¿Sabes lo que nunca hemos llegado? Pero hemos llegado a niveles muy, muy bajos. Y eso, la verdad, molesta, incomoda. Y después queremos decir de que somos una zona turística. Y para ser zona turística y la base central Independencia, tenemos que tener pues con todos los servicios básicos completos por lo menos, pero que no teníamos. Gracias a Dios por lo menos un poco ha llovido para poder mitigar el polvo que ya estaba afectando a las vías respiratorias, ¿no? Y es una pena. La verdad, y eso es negligencia de los anteriores autoridades gubernamentales, bueno, autoridades gubernamentales y también las autoridades locales como son los alcaldes, que no han tenido la capacidad de poder sobredimensionar o por lo menos proyectarse a un mediano plazo, y a un corto plazo estuvimos sufriendo como estuvimos sufriendo, ¿no? Es una de las características. Y después de eso, como podrás ver, hemos tenido mucha basura que se ve en la periferia. He visto unas imágenes que la verdad me daba mucha pena de lo que han podido enfocar ahí, las basuras, el nivel que han dejado de suciedad de años pasados, pienso, ahí en el cementerio, de un total olvido, y por hacer desaparecer la basura de un día en otro han quemado Han quemado. y al quemar lamentablemente ha afectado a esos pinos históricos también que están ahí, pero nadie dice nada, hacen lo que mejor les dé la regalada gana y hacen pues todo sin tener la delicadeza de la situación, ¿no? Totalmente de acuerdo, ingeniero. La verdad, yo mismo he vivido en carne propia la falta de agua. Prácticamente salía, creo, a las 5:30 hasta las 7, 8, ya no había más agua, ¿no? Aunque los concejales se habían comprometido que por lo menos los días de Todos Santos, por la cuestión de los residentes, iban a alargar el agua, pero no han cumplido su palabra. Se cortó totalmente el agua y el que no agarraba, digamos, enchufes para los servicios básicos, prácticamente lo pasaba muy mal, ¿no? Sí. Lamentable, vergüenza, como usted siempre dice, es un hazme reír la gestión del municipio, ingeniero. Sí, es una lástima a dónde hemos llegado, porque no nos ha dado la oportunidad de estar en familia siquiera. Era una incomodidad, de seguro muchos se han sentido incómodos. Cuando han tenido visitantes y los visitantes hablas muy lindo, es el paraíso, es el mejor lugar, somos la cuna
de la parte de productividad. Todos los productos se centralizan tanto de los valles altiplanos y del trópico en Independencia. Tenemos tres microclimas, todo verde, decimos, y cuando vamos, llega el momento, no tenemos ni agua para consumo. Yo creo que esto debe cambiar. Pero ¿cuándo vamos a cambiar? Cuando nosotros, el que ha nacido o no ha nacido, el que vive Independencia, labra Independencia, todos tenemos que levantarnos, pero levantarnos con un espíritu constructivo para cambiar. Ya basta de hacernos manosear, basta de ser serviles para algunos. Y bueno, hay un dicho, guagua que no llora no mama. Vemos a un trópico con un desarrollo pujante en todos los ámbitos, pero tenemos a una provincia, Yopaya, que ha sido uno de los pilares fundamentales del MAS-IPCP, del instrumento, que lamentablemente el culpable no son los gobiernos nacionales, el culpable somos nosotros, que no buscamos gestión, que no peleamos en la sana razón con proyectos a diseño final, propuestas, no nos movilizamos, no somos unidos, no pensamos en el desarrollo, no pensamos en el bien común, no pensamos en servicios básicos, no tenemos agua potable ni en la parte urbana, peor pues en las poblaciones o localidades alejadas, ¿no? Entonces, si no haces vos, el culpable somos nosotros, no es el gobierno central, porque nosotros somos los incapaces. Me refiero a nosotros, me generalizo, no me identifico con este alcalde, pero no sé qué vamos a cambiar, y esto debe cambiar, la verdad, Pedro. Yo pienso que las próximas semanas ya vamos a poder buscar una unidad con el único propósito de ser proconstructivos. No sé a dónde más se le puede hacer entender al alcalde y a sus concejales que lamentablemente, desde mi punto de vista, yo se los he dicho en la cara, son una punta de sinvergüenzas que no les interesa el desarrollo del municipio. Pero yo creo que va a haber cambios y tiene que haber cambios. Yo, en lo particular, ojalá por lo menos se durmieran una nochecita a los pies de Leonardo Loza para ser guerrilleros y entradores, pero con principios de esto y buscar el progreso de independencia. Por lo menos pienso que este alcalde debía invitarle al señor Loza para darle unas charlas de por lo menos decir, tú tienes tu sentido común, aplica por lo menos ello, no necesitas ser un gran profesional para que lleves adelante las riendas del municipio, ¿no? Pero a ver, hasta dónde vamos, pero nosotros, vuelvo a decir, mi persona siempre va a estar presto cuando así lo requieran para poder coadyuvar en todo lo que se requiera, pero siempre en el bien común del municipio, ¿no? Bien, ingeniero. Tenemos entendido por WhatsApp, nos manda el mensaje de que gran parte del consejo se está faseando. Van a su vida, su problema, pero como usted decía, son una punta de inútiles garrapatas. Ingeniero, tal vez para finalizar, podría mandar saludos a todos los amigos, no solo seguidores de la página, sino a todos los paisanos. Al final estamos de aniversario, ¿no? Tenemos que celebrarlo, mal o bien, tenemos que celebrar, ingeniero. Ahora sí, antes que de saludar y despedirme, el otro reconocido es Aniceto Arroyo. Es un gran profesional que está surcando, pero bárbaramente en el municipio de Independencia, especialmente desde su terruño, que es Totorani, si no me equivoco. Incluso ha abierto un instituto de mecánica en especialidad de motocicletas. Así es que un abrazo fraternal. Él ha sido también un actor de cine. Entonces, Ah, para Aniceto, sí, ahora recuerdo. mil disculpas, Aniceto, si estás viendo. No quería decir, porque siempre hay un sobrenombre de Saniso, entonces no quería decir, pero es Aniceto y a Raúl Guzmán.
mis congratulaciones y a todos los que han sido reconocidos. No soy quien para desmerecer con una apreciación personal, pero lo único que les digo es que todos que hayan sido reconocidos tiene que haber un estatuto, un reglamento de reconocimiento y por categorías y mencionar y no entregar como título de bachiller, ¿no? Entonces, Exacto. o como casino, que la verdad incluso va en desmedro de los que han sido reconocidos. Y para despedirme, Humberto, primero, fuerza y mi solidaridad por un momento difícil cuando alguien de la familia sufre un percance, un accidente y Gracias. entra a un quirófano, siempre es un momento difícil, pero con la bendición de Dios y la buena energía y también la juventud de tu guagua está adelante. Entonces, agradecer también al gran profesionalismo de Joseph Arnold Vergara. Vergara. Ese es su verdadero nombre. Joseph Arnold Vergara, un amigo que tengo el grato de conocer a su papá, que es mi compadre, y tiene un hermano también médico, un gran médico, es mi ahijado. Pero hay que reconocer, como él, hay muchos profesionales que la verdad merecen reconocimiento y todos profesionales. Hay un dicho que aplica, nadie es profeta en su tierra, pero Exacto. a la distancia nosotros sabemos reconocer. Y bueno, fuerza a la familia, se van a reponer de ello, así es que para adelante. Y a todos los que nos están viendo al otro lado de la pantalla, en las redes sociales. Saludarles a la distancia, un abrazo fraternal. Quien les habla siempre va a estar a la orden. No somos de los que mellamos dignidades, damos nuestra apreciación cuando estamos equivocados, sabemos reconocer, pero estamos con ese objetivo de demostrar lo que es nuestro municipio. La próxima semana te voy a avisar una fecha. Tengo una fecha el martes que dirijo el partido. Bolivia. Bolivia-Uruguay, sabemos muy bien quién les habla, es comisario FIFA. Así es. Después de eso voy a programar una visita al municipio de Cocapata, me llamaron, y al de Morochata también tengo pendientes y a los meses pasados me invitaron para poder ir a hacer un asesoramiento sobre gerencia estratégica en servicios municipales. Yo hice un diplomado internacional de ello con Huachañón en Ecuador hace muchos años. Por eso sé que es cuál es la estrategias y pilares fundamentales para un gerenciamiento municipal. Entonces, quien les habla va a ir allá. Entonces, y eso hicimos. Y también vuelvo a decir, aprovechando esta temporada, el día miércoles, jueves, tuvimos una charla de orientación vocacional a 66 alumnos del Colegio Boliviano Alemán. Eso también ha sido por una invitación que me lo hicieron y siempre hacemos ello. Se fue una tradición. Tania tenía que estar porque ella le decía, queremos ver cuál es el enfoque filosófico sobre lo que uno quiere hacer y uno que quiere ser. Entonces, la verdad, ha sido charlas importantes y seguimos trabajando en ello y aportando en lo que sabemos, en lo que más nos gusta. Así es que un abrazo fraternal a distancia, querido Humberto, lo propio a todos tus seguidores y siempre quien les habla, hago propio todas mis apreciaciones y soy ser humano. Cuando me equivoco, sé reconocer y un poco gracias más por la tolerancia que tienen de mí. Para mí, de parte de ustedes, pero sí estamos siempre para poder coadyuvar en todo lo que nos piden. Y otra cosa más, también recibí la visita de unos profesionales ingenieros civiles colegiados en Cochabamba, que encontraron ya el proyecto. Encontraron, digo, porque no fue muy público. Encontraron, me mostraron los proyectos a diseño final. Ellos me han pedido que les colabore. Evidentemente este proyecto requiere una actualización, hay muchas cosas, requerimos más tiempo, de seguro estos colegas ingenieros van a entrar en un
entrevista, yo creo, contigo, porque tiene que ser presencial para poder mostrar el enfoque desde un punto de vista de ingeniería del trazo, lo que es Vinto Sacambaya. Exacto. Y yo creo que tengo la esperanza por las muy buenas gestiones que tiene comprometido con el municipio, con nuestro senador Leonardo Losa. Tengo la confianza que se va a gestionar en este periodo de senador que está ahí. Pero de seguro que sí, ahí esos temas también habíamos abordado, estuve allá un poquito ocupado con ello más, pero felicitarles a ese grupo de ingenieros civiles de Independencia que cada vez van creciendo. Si haríamos una asociación de ingenieros civiles regional Independencia, yo creo que ya pasamos la treintena de ingenieros y eso me Sí. enorgullece cuando me visitaron. Eres Registro Nacional 7906, hemos visto que soy el más viejito, creo, por antigüedad, así que. Pero estamos para ellos, es Humberto. No quiero cansarte, No, que tengas tranquilo. muy, Más bien, muy buena sí, noche. estaba aquí anotado preguntarle sobre el proyecto Vinto Sacambaya. Tal vez para finalizar, ingeniero. ¿Dónde estaba ese proyecto? ¿Quién lo encontró? Porque, bueno, vimos una publicación del ingeniero Alejandro Mostajo que sí se había encontrado ese proyecto. ¿Dónde lo encontraron? ¿Usted sabe eso? Tal vez para finalizar, nos podría contar eso un poco, ingeniero. Mira, no quiero ser entrometido. Yo sé que hay un grupo de ingenieros que están trabajando, no como inteligencia, pero sí están trabajando. Encontraron, llegaron al alcance del proyecto. No como alguien en las redes, justamente creo, del ingeniero Mostajo, dijeron, pero si ese proyecto siempre estaba a la vista, dicen, bueno, mentira. Así que ese proyecto se ha quedado durmiendo el sueño de los justos o de los injustos, pero ha estado dormido. Y como nosotros los ayopayeños estamos dormidos, lo mismo se quedó dormido. Yo quisiera con los que tienes el contacto que te hagan una Perfecto. descripción del alcance y el sacrificio. Siempre hay que reconocer de los que o del que ha llegado a encontrar ese proyecto. Y tengo por seguro que es un proyecto muy ambicioso, un proyecto que de verdad no solo va a ir en beneficio del municipio, va a ir en la integración nacional, acortando distancias, pero trayendo mayor cantidad de recursos productivos de tanto los valles altiplanos y trópico. Así es que esto es para el desarrollo de Bolivia, no solo de nosotros. Sí. Por eso vuelvo a decir, yo seguro que ellos van a entrar en contacto, yo les he dicho que con mucho gusto estoy, porque sabemos muy bien que los que vuelvo a decir entre comillas, decían, representaban dentro la comisión de la carretera, no sabían si carretera se escribía con C o con K, pero han estado personas que no son. Yo no me meto donde no me calza, vuelvo a decir. Tendré el criterio amplio, el sentido común, pero como nivel de profesional debo representar siquiera con la sapiencia necesaria, pero algunos para figurar pues, aparecen, ¿no? Y hasta de abogados, de ingenieros, de médicos, de todos aparecen para solamente aparentar. Así que vuelvo a decir, yo creo que es hora de poder luchar bajo la unidad, pero unidad de progreso, no unidad de intereses personales o de grupito. Y yo pienso que sí, Independencia va a despertar, la provincia de Payá va a despertar, porque esto va en beneficio del país, Exacto. integración del país, desarrollo del país, un polo de desarrollo toda esta zona. Así es que a todos les va a interesar, no solo a la provincia de Upaya, Independencia, este proyecto, ¿no? De cuando se consolide la apertura y el asfaltado de este proyecto. Con seguridad, ingeniero, seguro, con seguridad, como acaba de decirlo, es un que va a beneficiar no solo a la provincia, sino a nivel nacional. Bien, ingeniero, le agradezco una vez más. Siempre será bienvenido a este pequeño espacio. Será bienvenido siempre al programa y a la página, por supuesto. Le mando muchos saludos, muchas bendiciones, ingeniero.
No, no, gracias. Amén. Vuelvo a decir, Humberto, es muy interesante, muy importante recomendarte, por favor, que te pongas en contacto con estos grupos de profesionales, porque Sí. ese proyecto hay que empezar a levantar y refrescar la memoria a todos los interesados. Y los interesados somos la provincia de Yopaya. Y el beneficio va a ser para un bien común del desarrollo del país en general. Que sea muy buenas noches. Hasta cuando Igualmente, ustedes Ñero. lo Bueno, requieran, hermano, estamos gracias. como buen soldado. Gracias. Que Chao, vaya chao. bien, Ñero. Bien, era el ingeniero Carlos Estrada, quien siempre creo que hay que reconocer. Conocer y hay que valorar, queridos atamás y seguidores de la página. Bien, estamos ya avanzaditos en el programa, sin embargo.